Bona nit. Bona nit. Endavant. Volíem parlar... Vens preparat, eh? Bueno, sí. Volíem parlar del rei emèrit, Carlos, perquè ara fa poc veu publicar un article sobre la fortuna del rei Joan Carles I. Ser rei és com si et toqués la loteria? Home, dona. Vull dir, a él le tocó más que la lotería, evidentemente, porque él hace el traspaso del franquismo a la democracia, manteniendo el poder de toda la, digamos, nobleza empresarial que le rodea. Son empresarios que se convierten en sus grandes, digamos, protectores por un lado, pero que también se enriquecen gracias a su protección y que luego él también les da títulos aristocráticos, etc. Pero su gran fortuna la hace evidentemente con la relación que tiene con las monarquías del Golfo Pérsico. Ahora bien, esa nobleza empresarial tiene, digamos, su mayor exponente es Villarmir. Villarmir, que él precisamente elige como primer ministro de Hacienda del primer gobierno tras la muerte de Franco, bien breve ese paso, a continuación disfruta de las ofertas, por así decirlo, de las grandes privatizaciones de, por ejemplo, las constructoras. Entonces compra obras por una peseta, pero también de Fertiberia también la compra por una peseta. Hay una serie de privatizaciones que le cuestan al Estado, al gobierno, miles de millones de pesetas de la época, que se entregan a una serie de gente. De hecho, OHL es la fusión entre Obrascón y otras dos constructoras, y luego ya en el 99 pasa a bolsa. Villarmir es uno de los grandes validos del rey, de su entorno, pero que se enriquece gracias al rey, igual que ellos le permiten también las conexiones internacionales y nacionales, bueno, ya tenía anteriormente, ¿no?, como los Coca y los Fierro anteriormente, le permiten las conexiones que a su vez hacen que pueda negociar una serie de comisiones con las que crea su fortuna. Si et sembla, abans d'entrar més en matèria, anem a veure què és el que se'n sap de la fortuna o de la suposada fortuna del rei emèrit. La Núria Paraire ha estat recollint tota la informació que s'han publicat fins ara. Núria, bona nit. Bona nit, Laura. Bona nit a tothom. De la possible fortuna de la Casa Reial se n'ha parlat com una fortuna opaca. Almenys això deia, per exemple, un article de The New York Times. Perquè, de fet, sabem poques coses. Una de les xifres segures que sí que sabem és la partida per a la Casa Reial que hi ha als pressupostos generals de l'Estat. Veiem la partida que hi ha prevista en aquests pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. És de 7.800.000 euros per tota la Casa Reial. A partir d'aquí comencem amb el rei Joan Carles I, que va regnar entre l'any 1975 i el 2014. I una de les primeres coses que se sap que va fer a l'any 1977. Segons aquí recull eldiario.es, citant un llibre de Gregorio Morán, el rei l'any 77 per carta va demanar a l'aleshores xa de Pèrsia el que serien avui uns 8 milions d'euros. I també s'ha publicat, concretament a una entrevista al periodista José García Abad, que el rei Joan Carles es va quedar amb bona part d'aquells 8 milions d'euros. A partir d'aquí, més o menys per aquells mateixos anys, finals dels 70, principis dels 80, hi ha més informació, que també publicava Público aquests darrers dies, fent referència a unes declaracions de Roberto Centeno. Roberto Centeno, a finals dels anys 70, era conseller delegat de CAMSA. CAMSA era l'encarregada d'aconseguir petroli per a Espanya. I segons declaracions seves, que recollia Público, en aquella època el rei Joan Carles cobrava una comissió d'entre 1 i 2 dòlars per cada barril de petroli que venia a Espanya, sobretot de l'Aràbia Saudita. I fent càlculs, que explica el propi Centeno, surt que per cada vaixell carregat de barrils de petroli que arribava a Espanya, el rei s'emportava al voltant d'un milió i mig d'euros. A partir d'aquí anem avançant.
I una de les informacions que surt és aquesta. Es creia que durant l'exili, don Joan de Borbó i la seva família no havien tingut una situació econòmica gaire bona. Però el Mundo, el 2013, va publicar aquesta informació que deia que don Joan de Borbó, el pare de Joan Carles, havia deixat una herència considerable al seu fill i també a les seves filles. Concretament, el rei li hauria deixat 2,2 milions d'euros en un compte a Suïssa, on també hi havia diner per les seves germanes. A partir d'aquí, anem investigant sobre el que s'ha publicat i també ens surt aquest nom que veureu ara. És el nom de Corina, l'entranyable amiga del rei. Ella ha fet d'intermediària amb negocis en els quals relacionats amb Espanya i que també han estat negocis promoguts per Joan Carles. Anem a veure, fixem-nos en un d'aquests negocis en el que hi va participar Corina. L'any 2007 es va presentar el Fons Hispano-Saudita d'Infraestructures. Fins i tot va venir el rei Abdalà de l'Aràbia Saudita a presentar-lo aquí amb el rei Joan Carles. Aquest era un fons de capital privat, empreses espanyoles hi posaven diners per construir infraestructures a Aràbia Saudita, que aleshores volia fer moltes obres. Havia de ser negoci per les empreses espanyoles, però va resultar un fracàs. Finalment és un fons que es va liquidar el 2010, i les empreses espanyoles van perdre uns quants milions. I què hem sabut després relacionat amb aquest fons? Per què us el destaquem? Perquè poc després l'Espanyol va publicar que el diner del fons del rei Joan Carles i Corina va acabar en tres paraïsos fiscals. Això deia l'Espanyol. Sí que Corina va cobrar per la seva intermediació. Aquí hi ha diferents informacions, però va cobrar al voltant de 4 milions d'euros. Un altre episodi opac relacionat amb la possible fortuna de Joan Carles I és aquest. Té relació amb el compte Soleado. Què era el compte Soleado? Era un compte que es va obrir fa uns 20 anys a Suïssa. El seu gestor era Arturo Fasana i és un compte que es va investigar en el marc de la trama Gürtel perquè es va trobar que en aquest compte a Suïssa hi havia diners de la trama Gürtel. I aleshores què es va dir? Que era un compte en el que hi havia diners de molts altres noms, grans noms espanyols. La cosa va quedar aquí, però què va sortir publicat un temps després? A El Mundo, en el marc del cas Pujol, deia en aquest article que es tenia por que Pujol pogués revelar algun tipus d'informació. I de quina formació parla El Mundo? Diu, concretament, que no cuente que el rey emérito tiene dinero en la cuenta Soleado de la Gürtel. Això ho va publicar El Mundo el 2017. Això ho hem vist, és el que hem recopilat fins ara, però algú en algun moment ha calculat el total del que podria tenir el rei Joan Carles? Una de les xifres, ara la veurem, que se cita sovint, és aquesta. La citava The New York Times en un article de 2012 i parlava al voltant de 1.800.000 euros, de 1.800 milions d'euros que tindria aquesta fortuna de Joan Carles I. També concreta l'article, però, que alguns diuen que aquesta xifra podria estar inflada perquè comptaria amb patrimoni que, de fet, seria patrimoni del govern. Això pel que fa a Joan Carles I. Després arriba Felip VI, que és rei des de 2014. I d'ell què en sabem? Ell en sabem que comença a governar ja amb la llei de transparència aprovada, tot i que per alguns partits és una llei que encara podria anar a més, i també sabem que també continua mantenint relacions amb Aràbia Saudita. Aquesta fotografia és de fa pocs dies, quan va venir el príncep hereu de visita a Espanya per acabar de perfilar tacte sobre venda de corbetes a Aràbia Saudita i també de fer una base naval allà. Per tant, veiem com continua aquesta relació i a causa d'aquesta visita vam saber que Izquierda Unida a Madrid havia presentat preguntes parlamentàries al Congrés per intentar saber més informació. Però algunes d'aquestes preguntes doncs, no s'han acceptat, per tant ens quedarem sense saber el que preguntaven, com per exemple si el govern té previst demanar a la Casa Reial que detalli el seu patrimoni i també ens quedarem sense saber si algun membre de la Casa Reial té comptes a paraïsos fiscals. Molts dubtes al voltant de la suposada fortuna del rei emèrit. Com de ric és el rei Joan Carles? Bueno, yo creo que la estimación esta de 1.800 millones de euros no es
No, es antigua, es de, la hizo en 2011 la revista Forbes, y yo creo que hubo unas gestiones diplomáticas bastante importantes por parte de Moncloa hacia la Casa Blanca, para que la Casa Blanca le pidiera a Forbes que dejara de incluir en los listados de las fortunas internacionales la del rey Juan Carlos, porque nunca más se ha vuelto a figurar en una lista Forbes. Evidentemente, a ver, si nosotros calculamos todo lo que hemos invertido los españoles en la Casa Real, en seguridad, en viajes, en los salarios de cada uno de ellos, etc., nos ha costado, desde que fue coronado Juan Carlos, unos 320 millones de euros. Pero claro, eso es un dinero que nosotros hemos pagado, pero que no ha ido a acumularse a la fortuna de la Casa Real. Entonces, ¿de dónde ha salido esa fortuna? Creo que es bastante claro que estuvo cobrando comisiones de todo el petróleo que se importaba en España. Entre otras cosas, eso no se ha demostrado. Bueno, no hay uno, sino varios economistas que subrayan eso y además explican cómo, por ejemplo, el gobierno de Felipe González dio la orden de que todas las compras de crudo a los países del Golfo tenían que ser administradas, tenían que pasar por el visto bueno de Manuel Prado y Colón de Carvajal. Es un nom clau en l'entorn del rei Joan Carles. Por supuesto, y su hijo ahora es Borja Prado, es el presidente de Endesa y forma parte, como el yerno de Villarmir y con Pillovi de Leticia, López Madrid. Pero fue el gobierno de Felipe González el que dio la orden de que todo tenía que pasar por Prado y Colón de Carvajal. Es evidente que él estaba gestionando esa comisión. ¿Y fins quan s'haurien cobrat aquestes comissions? Bueno, esas comisiones probablemente dejaron de cobrarse cuando saltó el blindaje. El blindaje que también habían conseguido no solo una nobleza empresarial, sino una aristocracia, digamos, mediática, donde había un pacto de silencio sobre todos los devaneos, por un lado, no solo con Corina, sino con muchas más, y sobre todo los negocios del rey, en el que participaron todos los grandes medios de comunicación en España, tanto en Madrid como en Barcelona. Y así, por ejemplo, el conde de Godó se convirtió en grande de España. También Villarmir se convirtió en marqués en 2011, porque esos títulos los reparte el rey, claro. Pero digamos que todo eso saltó en pedazos cuando, después del desafortunado incidente de la cacería de elefantes en Botswana, empieza a no poderse ocultar que se está haciendo negocios con los países del Golfo, porque ese viaje lo estaba pagando un príncipe saudí, que estaba pagando ese viaje como pago del servicio de las gestiones que había hecho el rey. Claro que OHL de Villarmir también es uno de los que tiene más participación en el famoso AVE de Medina a la Meca, un negocio de 7.000 millones, presupuestado en 7.000 millones de euros, en el que el rey ha conseguido evitar que naufragase por su amistad con los príncipes saudíes y kuwaitíes. Per tant, aquest punt, l'amistat del rei Joan Carles amb la monarquia de l'Aràbia Saudita, entenc que és clau també en tot aquest tema, en tots aquests negocis. Sí, claro, porque es que además la monarquía saudí también se instala en Marbella. Bueno, ahí crearon hasta una réplica de la Casa Blanca. Un palacio de ellos es una réplica de la Casa Blanca. Es esas fantasías de grandeza. Entonces, se instalan en Marbella también por esa amistad. Y es en la época de la Beautiful People, precisamente, de la era de Felipe González, de donde surge todo ese, digamos, entramado de gente que protege al rey, pero que además se beneficia de él o le hace servicios. Por ejemplo, Adrián de la Joya, que era uno de los grandes empresarios entonces, que vendió todo lo que tenía en España, se trasladó a Suiza, ahora ha invertido tanto dinero en Suiza que es ciudadano suizo y que es el protector del comisario Villarejo. O sea que llegamos hasta la cloaca. Parlant de Suiza, l'herència que li deixa el seu pare, aquella herència, hi ha una part que va parar uns comptes de Suïssa. Està regularitzat, allò?
Bueno, eso nunca se le ha podido extraer, pero realmente esa herencia era pequeña en comparación con lo que acumuló más tarde. La cuenta famosa Soleado, esta que gestionaba el broker a Arturo Fasana, de hecho, el que más ha revelado detalles de ella ha sido el empresario Javier de la Rosa, que cuando se sintió traicionado empezó a revelar que en esa cuenta, aparte del mismo, de Francisco Correa, que tenía también una parte de inversiones, había otros grandes de España, incluido el rey. Bueno, se supone que puede tener hasta 300 millones de euros colocados en esa cuenta, pero esa cuenta seguramente ya ha cambiado después de que fuera detenido brevemente Arturo Fasana en el aeropuerto de Barajas dentro de una operación relacionada con la trama Gürtel y luego fue puesto en libertad. Siguen las investigaciones, pero sin duda eso se ha trasladado a otros tipos de cuentas. En la cuenta Soleado, ¿quins diners s'ingressaven? ¿Comissions irregulars o una altra cosa? Lo único que sabemos de la cuenta Soleado, además, parte de las informaciones también proceden del propio comisario Villarejo, de Javier de la Rosa, de gente que es poco fiable y puede exagerar en lo que están diciendo. Pero yo sin duda creo que ya esa Soleado ya no existe, ha sido diversificado a otras cuentas. Precisamente lo que se hace en los países fiscales es ir dando saltos de un sitio para otro. El problema con Corina, fundamentalmente, es que ella también hacía sus propios negocios con las monarquías del Golfo y empezaron a hacerlos juntos, conjuntamente. Entonces, esos negocios que hacían conjuntamente y luego se repartían las comisiones, hacían incluso los viajes juntos también. Entonces, o enviaban para esas gestiones a Adrián de la Joya, que tiene un avión privado en Gestad, desde el que hace, digamos, de recadero entre el Golfo y los que van a Suiza a esquiar. Entonces, esos negocios se estima que pueden haber hecho que tuvieran cuentas conjuntas, Corina y el rey, de unos 30 millones de euros. En paraísos fiscales, pero también en Turquía o en lugares donde es difícil que las autoridades desvelen quiénes son los que son propietarios de esas cuentas. Yo creo que después de lo de Botswana, después de que se hubiera obligado a abdicar, etc., todo esto ha cesado de golpe. Pero ha cesado también porque hay una atención mediática que durante tiempo no existía porque estaba blindado en ese sentido. ¿Por qué la fortuna de la Casa Reial es gairebé un secret d'estat, si se li pot dir així? Fins i tot la Constitució ho blinda. Bueno, eso también procede de Felipe González, es decir, después del 23F, lo que consigue ese golpe de Estado fallido fue que se considere que el rey es la garantía de estabilidad y de continuidad de la democracia. Entonces, con esa, digamos, coartada, lo que se hace es decir, al rey no se le puede tocar de ninguna de las maneras, con lo cual, haga lo que haga, hay que protegerlo y ocultarlo. Entonces, eso, por eso se va rodeando de diversos círculos, lo que decía de la nobleza empresarial, de la aristocracia mediática, de incluso luego los políticos que van pasando a su servicio, que pasan primero de tener cargos políticos a luego servir a la Casa Real. Y todos esos círculos lo que hacen es blindar La imagen del rey. Son sus propios tropiezos, nunca mejor dicho, los que hace que salten pedazos ese blindaje. Abans parlaves de l'època de Marbella i hi ha molts noms que sonen d'aquella època. Javier de la Rosa l'has dit, també Urdangarín, el cas Pujol, Jaume Matas. Quina relació es pot establir entre la corona, entre el rei emèrit i la corrupció, tots aquests casos de corrupció que han anat esclatant els últims anys? Bueno, es que en el fondo estamos hablando, cuando he mencionado a Adrián de la Joya, Adrián de la Joya está implicado en el caso Lezo. Es que López Madrid está implicado en el caso Lezo y es el yerno de Villarmir, que es otro de los de su entorno, pero el entorno en el que también ahora el gran duque de ese entorno es Florentino Pérez. Pero es que son
En el fondo son las grandes privatizaciones que se hacen. Por ejemplo, ¿cómo se enriquece a Adrián de la Joya? Con la privatización de Telefónica se liquidan todas las empresas pequeñas, no sé si os acordáis de Sintel, que Sintel estuvieron acampando en la Castellana durante meses, porque lo que hacen es liquidar todas esas empresas que servían a Telefónica y con eso hacen auténticas fortunas. Es así, así se crea, por ejemplo, la de Adrián de la Joya, pero hay muchos otros de los que han formado parte del entorno de Juan Carlos que están implicados en las tramas Gürtel, como he dicho antes, en Lezo, y por tanto, de allí, en la amenaza de que empiecen realmente a confesar esas relaciones con la corona, es la que también mueve a los propios gobernantes en España a aconsejar al rey que abdique y que aparezca Felipe, que aparentemente está limpio, aunque Felipe estaba en Gestad esquiando con Adrián de la Joya y con todos los demás, por supuesto. ¿Tú qué crees? ¿Que Felip VI es más transparente en aquest sentit o manté? No, en absoluto. Cuando llega al trono, promete transparencia, pero no se ha cumplido ninguna de las promesas de transparencia que se hicieron cuando subió al trono, se han cumplido. Seguimos sin poder desvelar los detalles. Y además, incluso cuando se hacen preguntas concretas en el Congreso de los Diputados sobre temas, escándalos o detalles del patrimonio de los reyes, es que, claro, tanto el PSOE como el PP y ahora Ciudadanos también bloquean inmediatamente aquello. ¿Por qué? Diciendo, ¿por qué se continúa bloqueando? Hombre, porque la Corte no puede ser investigada por las Cortes, parece ser. Entonces, ese pacto de silencio sobre lo que ocurre mientras otras monarquías europeas ponen hasta las marcas de las ginebras de los gin tonics que se tomaba la Reina Madre en el Reino Unido, nosotros no podemos saber más que, bueno, a grosso modo, unas cantidades aproximadas de lo que se gasta. Y desde luego, lo que realmente poseen es incalculable. He dicho muchos datos, pero todos ellos son estimaciones. ¿Y del rey Felip VI se sabe alguna cosa del patrimonio que puede tener? Bueno, entenc que es diferent del patrimoni que tenia el seu pare. No, porque bueno, en el fondo son familias reales que comparten eso. Él es el heredero, no solo de la corona, sino también el heredero de esa fortuna. Con lo cual, evidentemente, él participa de esos beneficios, de esos ingresos. Cantidades como las que estamos hablando no se tienen metidas en un calcetín ni en una caja fuerte. Ese dinero es administrado por una serie de brokers, que así se llaman, porque lo que hacen es invertirlo en determinados fondos soberanos, que así se llaman, los de Arabia Saudí, los de otros grandes países, y además creo que tienen información privilegiada para saber en cuáles hay que invertir, con lo cual eso rinde mucho dinero. Tot això ens porta a una altra pregunta, i és quina és la relació que té la corona espanyola, en aquest cas Felip VI, amb la monarquia àrab, amb la monarquia de l'Aràbia Saudita, pel que fa a la venda d'armes. És una pregunta que respondrem de seguida, després de la publicitat, amb dues persones que coneixen molt bé el tema. Ara tornem. Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life for his monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Quin paper ha jugat la monarquia en la venda d'armes, entre d'altres, amb l'Aràbia Saudita? És una pregunta que plantejàvem al Carlos Enrique Bayo, que em deia, ara entrem en matèria, i per fer-ho millor hem convidat el Iago Rodríguez i el Luis Gonzalo Segura, que són dues persones, bona nit i benvinguts, que coneixen una mica el tema. Per situar-nos, Iago, tu ets molt jove, però et dediques, si em permets que ho digui així, a resseguir on van a parar les armes i els vehicles militars espanyols arreu del món. Sí, más o menos. Més o menys és això. I tu, Luis, ets extinent de l'exèrcit de terra. Et van expulsar quan vas començar a treure draps bruts de tot el que passava a l'exèrcit. Efectivament. És així, eh? A veure, si no em vaig malament amb les dades, entre el 2012 i el 2016, Espanya va ser el tercer proveïdor d'armes a l'Aràbia Saudita. Quin paper hi juga
la corona espanyola en aquesta xifra, en aquest negoci? No tenemos que recordar que Pedro Morenés, que era el ministro de Defensa entonces, ya procedía de la industria de armamento y, bueno, una vez, luego ha vuelto a ir a otro sitio donde le va muy bien para sus empresas, que es embajador en Estados Unidos. Pero Pedro Morenés es uno de los del círculo de los que han estado en defensa del rey, ¿no? Y que realmente, bueno, es PP, pero Julián García Vargas, que era del PSOE, también estuvo de ministro de Defensa y también está relacionado con el círculo del rey y con los negocios de venta de armas. Es evidente que para nosotros los grandes clientes son los saudíes. Y si alguien ejerce buenos oficios allí, ahora Navantia, por ejemplo, está con unos contratos... Necesitan totes les grans empreses espanyoles, ¿eh? En l'estona que portes aquí. Han sortit totes. Bueno, es que claro, cuando decía yo, la nobleza empresarial está ahora, va a vender buques de guerra a Arabia Saudí en plena campaña ofensiva de Yemen, en la que realmente Arabia Saudí está cometiendo crímenes de guerra, lo cual es muy grave. Pero bueno, esa relación, como decía antes, de los que pasan primero por el gobierno y luego van a los negocios, en este caso de la venta de armas, o viceversa, como Morenés. Luis, nabas bien, que sí. Sí, yo, bueno, antes que nada, creo que hay que poner en contexto lo que está pasando en Yemen, ¿no? Estamos hablando de la gran tragedia o crisis humanitaria que se está viviendo a día de hoy en el mundo. Hay casi 20 millones de personas con malnutrición, han fallecido más de 5.000 niños, hemos condenado a una generación. Y que de ello esté participando nuestro rey, tanto el actual como el emérito, porque el emérito sigue bajo las sombras visitando todos estos países y a todas estas personas, a mí me parece absolutamente obsceno. Más allá de esta cuestión, hay que recalcar que España no solo vende armas a Arabia Saudí, o no solo vende estas corbetas, sino que además vende munición. Esto me parece extremadamente grave. Con las corbetas se bloquea el país y se impide que llegue la ayuda humanitaria, pero con la munición se bombardean estos países. Estamos hablando de un país como Arabia Saudí que ha bombardeado colegios, hospitales, mercados, 5.000 niños. Es algo absolutamente dramático. Y que nuestro rey Felipe VI salga riéndose con el heredero al trono saudí me parece un insulto y por lo menos a mí me parece una infamia, ¿no? Iago, tu més aquest tema el domines bé. Aquesta setmana més t'hem vist a l'Especial Món amb el Joan Carles Peris, que parlaves precisament de les armes i dels vehicles espanyols que estaven precisament al Yemen. A ver, yo tengo una opinión. Primero creo que ponemos el punto de mira en el objetivo inadecuado. Es decir, si dentro de un año España se convierte en una república, ¿no?, en un supuesto, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Debe el jefe del Estado participar de la venta de armas de la industria que sea en general y de la industria de defensa en particular? Esa es para mí la primera pregunta que hay que hacerse, porque ¿sabe? En España tenemos muchos problemas con el maniqueísmo, ¿no? La población rápidamente oye en monarquía y se pone o a favor o en contra. Y eso es un lastre tremendo a la hora de llegar a posiciones, a la hora de llegar a acuerdos. Entonces yo lo que digo es, primera pregunta, ¿debe el jefe de un Estado participar de la venta de la industria de defensa? Mi respuesta es sí. Y lo argumento. Primero, los países de nuestro entorno, Sarkozy, Obama, en fin, lo hacen. Ahora procesado, detenido y procesado. Sí, vale, efectivamente. Afortunadamente, porque no está blindado como el rey y además no es permanentemente presidente. Con lo cual, cuando deja de ser presidente, se le puede procesar. La cuestión es esa. Y meter en la casa. Pero puede hacerlo legalmente o puede decidir abusar del poder que tiene y hacerlo ilegalmente. Entonces, yo lo que digo es sí, porque para mí... ¿Ves bien que se vendan armas a un país que está cometiendo esas atrocidades? No, cuidado. Veo bien que un jefe de un Estado participe como intermediario, como lo que sea, en la venta de armas, pero con un matiz importante, regularlo. ¿Por qué no me parece mal? Porque entiendo que si un jefe de Estado es capaz de conseguir contratos para esa industria, sea la de defensa o sea cualquier otra, como ya ha ocurrido, no me parece mal que se lleve un porcentaje de eso. Al final es un intermediario. ¿Por qué no se va a poder llevar algo? Pero que sea vía ley. Es decir, que esté claro qué se puede llevar y qué no se puede llevar. Que no exista esta habitación oscura en la que pueden hacer lo que quieran. Eso es a lo que yo voy. Pero vamos a ver, que un funcionario público, además utilizando dinero público para sus desplazamientos y sus viajes, se lleve comisiones, se llama cohecho.
O sea, está tipificado. Vale, en la ley. Vale. Y además eso, hay otro eso no lo puedes apoyar. Sí, puedo. Sí. Bueno, puedes apoyar el delito, claro. No, claro, no, claro, por favor. Pero yo te estoy diciendo que es cohecho. A ver, hay un matiz que se expliqui, que se acabe de explicar al Iago. A día de hoy se ha emprendido una acción legal contra el gobierno italiano, y contra una empresa alemana y su filial italiana, porque bombardearon en Yemen un edificio y mataron a una familia completa de 6 personas con 4 hijos. Una auténtica aberración. ¿Qué es lo que pasa? Que se pudo identificar el número de identificación de este artefacto explosivo. Entonces se identificó que la empresa que lo había fabricado era italiana, etc. Una especie de consorcio de 3 asociaciones, una alemana, otra italiana y otra de Yemen, han conseguido las suficientes pruebas como para llevar el caso de momento a la justicia italiana y seguramente terminará en una corte penal internacional. Nuestras armas sistemáticamente se están vendiendo y están terminando fuera de control. No hay conflicto en los últimos 5 años en los que no hayan aparecido armas españolas. Ver, primero, y estos principales mercados grave. No están en países de este tipo. Eso en primer lugar. Ah, en no, segundo lugar, un momento. Sí, deixem que s'acabi d'explicar al Iago, si us plau. És cohecho. Bueno, pues igual Obama hace cohecho, Sarkozy hace cohecho, todos hacen cohecho. Yo lo que digo es, ¿por qué no regularizarlo? Si un jefe de Estado tiene la capacidad de obtener contratos, no hablamos de pequeños contratos, obviamente, hablamos de contratos que dan muchos puestos de trabajo. Si tiene esa capacidad, ¿por qué no vamos a explotarla? Vamos a poner las leyes y los medios para explotar esa capacidad y que se generen dinero e ingresos para este país. ¿Y que se enriquezca el jefe del Estado con eso? Si se enriquece algo a cambio de enriquecer al resto una cantidad enorme, sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Y si porque eso es un delito. Pero te lo bueno, he dicho es un antes, delito, ¿por qué no? A ver, estamos hablando cambiemos de un supuesto, las leyes. Dependerá de la ley que yo escoja. Insisto, si Obama puede hacerlo, ¿por qué no iba a poderlo hacer un jefe de Estado? Obama lo que no me ha cobrado mal comisiones es que por hacer su trabajo como presidente, que yo sepa. Que usted sepa. Y que hasta hace poco supiéramos, tampoco el rey cobraba nada. Pero los trabajos gratis, no sé hasta qué punto se dan. No digo que él lo haga, ¿vale? Lo que digo es que no me parece mal explotar eso. Porque al fin y al cabo, ¿para qué sirve la monarquía? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la función de la monarquía? Si no pueden obtener contratos, ¿cuál es su dinero? ¿Percibir cada año un presupuesto? Si te parece estupendo es que se saque dinero de matar niños y mujeres ese es otro con tema, bombardeos... No me lo saque, vamos a ver. No, pero eso, nada, no tiene nada que ver con las armas. Me refiero que no me lo saque contexto, vale, vamos a ese apartado. Fuera del contexto, las armas tienen un contexto, que es que bombardean, claro. ¿Sabes? Vale, en los casos en los que las armas se usan para otros fines... Yo lo planteo de la siguiente forma. Yo soy el que investigó esto y el que sacó las armas que estaban en Yemen. Sí. Lanzagranadas, granadas de mano, Akotan, vehículos blindados, efectivamente, y vehículos tácticos parecidos al Humvee estadounidense. Efectivamente. La cuestión es, si en los 90, cuando se vendieron esos lanzagranadas, ¿no? Llega el rey, el que fuera, porque además en los 90 Yemen tenía una guerra civil en el 94, y le dicen, vamos a ver, no vamos a venderles a ustedes los saudíes estas armas porque... van a matar gente. Llegan mañana los chinos, los rusos, los americanos, países que respetan mucho menos los derechos humanos que nosotros y lo venden. Y mi pregunta es, ¿a dónde nos lleva eso? ¿A nada? ¿Nos estamos preocupando por las vidas de las personas o estamos simplemente, no, esto es muy malo y punto? Un moment, tinc un dubte. Iago, si no serveixen per matar persones, les armes per què serveixen? Bien, voy a decir algo duro, pero a veces matar es necesario. Sé que es muy duro. ¿Es necesario? ¿Usted cree lo que está pasando en Yemen es necesario? No. De verdad, 5.000 no me lo lleve a otro contexto. 5.000 niños muertos es necesario. Bueno, pues si usted piensa que puede combatir a Estado Islámico varios con millones, flores, pues vaya con flores, pero... Pero vamos a ver, esa es otra pregunta, ahí nos estamos metiendo en la imagen. ¿Quién ha creado el Estado Islámico y realmente a quién está sirviendo el Estado Islámico? ¿Quién lo ha creado? Desde luego, uno de los elementos más importantes han estado las petromonarquías, que desde luego están al servicio... entre otras cosas, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, pero sobre todo de Estados Unidos. ¿Están al servicio de Estados Unidos? ¿Quién? ¿Las petromonarquías? No, no lo están al servicio. ¿De verdad crees que Arabia Saudí no está al servicio? ¿Usted cree que, lo creo. Que el rey, el gobernante de Arabia Saudí vive para hacer feliz a los estadounidenses? Vale, a mí me parece que aquí cada uno está a lo suyo. El rey de Arabia Saudí no, la mitad del mundo. De más de un mes, visitando a todos los grandes empresarios, desde Bill Gates y a todos los grandes políticos de Estados Unidos por Estados Unidos. Esa nueva... digamos, campaña de charme diplomático es la que le ha traído también aquí, porque tiene aquí buenos amigos. Sí. Pero evidentemente que Arabia Saudí ha sido aliado de Estados Unidos desde Franklin Delano Roosevelt. Igual que hasta los niños que son aliados, pero no han ido a, no sé, no son una especie de lacayos de que hacen lo que hagan los americanos. De verdad creemos que no, que Israel. Si usted cree que los sauditas, que no tienen nada que ver ideológicamente con los americanos, van a hacer lo que quieren los americanos.
Tornem a la venda d'armes, sí, a, sí, espanyola, al negoci de la venda d'armes. Quin és el punt fort d'Espanya, de la indústria de defensa espanyola? Quin és el punt fort? El punto fuerte, vale, lo que más se vende, sí, hoy por hoy son aviones de transporte, aviones de, sí, reabastecimiento en vuelo, en términos monetarios, y también buques como los que se acaban de vender. Pero bueno, yo creo que no hay que poner el acento en estas armas, porque, sí, son las armas menos letales. Donde hay que poner el acento es en el armamento ligero. Son las armas más baratas, sí, con las que la gente se mata. Y no hay más que pensar, por ejemplo, en la matanza de los Hutus y los Tutsis, que se realizó, sí, a machetazos, con machetes de 10, 20 centavos, murieron centenares de miles de personas en apenas unas semanas. Entonces, son las armas más baratas las que alimentan los conflictos en los países más pobres, puesto que ellos realmente no se pueden permitir las armas más caras. Bueno, yo creo que aquí hay un matiz muy importante, efectivamente. En esa parte estoy completamente de acuerdo. Hay que recordar que España ha vendido el año pasado munición por valor de 140 millones de euros y no era la primera vez que vendía munición por valor de 140 millones de euros. Hace 4 o 5 años se vendieron también munición de nuevo a Arabia Saudí por valor de 40 millones de euros. Y hay que recalcar también que efectivamente, aunque el vender estas corbetas, estas 5 corbetas por 2.000 millones de euros, parece que no es letal, porque no terminan con la vida directamente muchas personas, son las que participan en el bloqueo que impide que llegue la ayuda alimentaria y, a consecuencia de esta circunstancia, 3 de cada 4 ciudadanos en Yemen están sufriendo malnutrición. Y esto es gravísimo. Y además hay que dar otro matiz, y es que España ha estado formando a los pilotos saudíes. Es decir, los pilotos que han estado bombardeando Yemen y que lo están dejando como un solar y que están terminando con la vida de miles de personas, han sido adiestrados en nuestro país por nuestras Fuerzas Armadas. Y esto es también gravísimo. Es decir, la cooperación que tiene España con Arabia Saudí, los lazos que tiene España con Arabia Saudí, son importantísimos. Y que de ellos, desde luego, detrás de ellos está la monarquía, no solo el rey Felipe, sino Juan Carlos, eso es indudable. De hecho, es más, cuando nosotros hemos tenido algún tipo de problema, por ejemplo, cuando compramos carros de combate Leopard y no teníamos dinero para el combustible y terminaron almacenados, fue Juan Carlos I el que fue a Arabia Saudí a intentar vendérselo a su amigo árabe. Entonces, efectivamente, hay unos lazos muy estrechos y ello nos está haciendo participar y ser cómplices de una serie de crímenes y atrocidades de las que no deberíamos de participar. Que también que la munición es muy importante, porque ahora estamos hablando de Yemen, donde los crímenes más graves son los bombardeos, pero no olvidemos que durante la primavera árabe, Arabia Saudí invadió Bahrein, porque allí había un movimiento pacífico ciudadano que ocupaba las calles igual que el 15M de los chiíes, que son mayoría en Bahrein, y lo que hicieron fue entrar y ametrallar a la gente que estaba en las plazas. Esos son nuestros grandes amigos y aliados a los que les vendemos munición. Si eso te parece a ti que, bueno, de alguna manera hay que hacer dinero y que eso es estupendo... Pues, bueno. No, ahí está el problema. Es que si lo planteamos de la siguiente forma, España vende armas a un país que está violando los derechos humanos, lo dejamos de hacer. En vez de un lanzacohetes español, cuando mataron a X persona va a haber un lanzacohete ruso, no hemos salvado a nadie. Entonces, yo esto es lo no que planteo, una nadie, solución. Pero por lo menos no hemos participado, claro, en el crimen. ¿Y qué, o sea, ¿y te parece que como si, lo van a cometer si otro el crimen, lo si cometemos que participar nosotros? Pero vamos a ver, ¿usted se queda tranquilo sabiendo que simplemente se va a cometer un crimen solo que va a ser con otra arma? ¿Qué es mejor, que mueran 20 personas con armas rusas o 19 con españolas? Me parece algo escogerían? Me parece algo escogerían? Atroz, ¿no? Eso es un sofisma, como la copa de un pino desde los antiguos griegos. Honestamente, bueno, usted lo dice. Yo lo que planteo es mira, una solución. Como va a llegar otro y va a asesinar a este, pues lo asesino yo. Yo creo que es un ejemplo. ¿Qué preferimos? ¿Qué es lo que nos importa? ¿El origen del cuchillo o lo que nos importa es la totalidad, el número de muertos? Diego, la totalidad. Lo que tenemos es, primero, que no vender esas armas y, segundo, nuestro rey lo que tendría que hacer es, desde luego, no recibir bajo ningún concepto a un monarca o a un dictador, a un sátrapa que está cometiendo crímenes de guerra. ¿Qué nos parece si hacemos lo siguiente? No solamente nos importa cuál es la víctima asesinada, sino también quién es el asesino, me parece, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O no importa quién sea el asesino? ¿Me permite plantear una cosa? Si yo soy el asesino, sí me importa. Venga, va. Y si intentamos solucionarlo, intentamos que no muera nadie, aquí va mi propuesta. Es que hablábamos ya y criticamos, pero es que no se plantea cómo solucionamos, porque aquí la clave está en salvar a la gente. Mi punto de vista es que los países que venden la mayor parte de las armas, lo que tienen que hacer es crear un oligopolio. Con ese oligopolio, dividir las ventas que se hacen a cada país en bloques. De esa forma, en el momento en que un país
eso decida. Que es como vender la liga espera, de fútbol espera, por favor. Es algo... No, no, vamos no. a dejar que acabe de sí, explicar. En el momento en el que ese país empiece a incumplir los derechos humanos, cerrarle el grifo. Porque tú sabes también como yo que un Leopard 2, por ejemplo, procedente de Alemania, si le quitan las piezas de repuesto que vienen de Alemania, ya no funcionan. Pues vamos a generar dependencia de nuestra industria de defensa y cuando llegue el día, que esto no se convierta en una excusa para vender armas, cuando llegue el día en que se violen los derechos humanos, tener la llave y cortar el grifo. Eso es lo que hay que hacer. A ver, eso es utópico. Es una porque vamos a ver, los embargos de tecnología, de armas, etcétera, que se han hecho contra Irán, contra muchos otros países, ¿sí? Y el hecho mismo de la realidad geopolítica internacional en estos momentos en que Rusia y la OTAN están enfrentados en Crimea, en Ucrania, en Siria y en todos estos sitios, lo que tú propones, como es irrealizable, pues no es irrealizable. De hecho, les interesa a todos. Tener la llave de los intereses estratégicos de otros países gracias a que controla su industria, ya lo creo que les interesa. No, claro, pero cada uno en su beneficio. Claro, pero si lo acordamos con las 10 mayores potencias de este claro, tema... Claro, Trump y Putin se van a repartir el asunto estupendamente. Tiene que haber propuestas. Es que lo que no podemos hacer es simplemente que lo haga otro y ya está, y quedarnos tan tranquilos. Oye, como lo han matado con otra arma que no era mía, no he hecho nada, no he movido ningún... Lo que no podemos hacer es hacerlo nosotros y quedarnos tan tranquilos. Pues, ¿qué es lo que tú propones? No, yo no propongo eso. Yo propongo aprovechar esas comunicaciones. Al final, ¿por qué muchos países, por qué en el siglo pasado se hacían tanto la guerra y hoy no? Porque tenemos muchos más enlaces, tenemos muchos más vasos comunicantes, porque nuestras economías son interdependientes. Pues vamos a obligarles a depender de nosotros y cuando llegue el día, insisto en esa parte, que no sea una mera excusa para vender de todo, no, no. Que en el momento en que llegue la hora de la verdad, se cierre esa llave. Ese es mi punto de vista y creo que es en lo que hay que trabajar porque lo demás es una tirita. Iago, España vende armas, pero también compra armas. ¿A quién compra? España eminentemente compra a sus aliados de la OTAN, países como Alemania, países como Estados Unidos, básicamente a nivel posoccidental. Ahora compra mucho precisamente porque como Trump ha exigido a los aliados de la OTAN que aumenten el porcentaje del Producto Interior Bruto, que lo multipliquen por tres, una cosa así, en compra de armas, pues ahora estamos comprando Eurofighters a Alemania, etcétera, para cumplir esa exigencia de Estados Unidos. Y estamos aumentando el presupuesto de defensa y de compra de armamento, 12.000 millones de euros, sí, creo más. Además, es muy importante recalcar que hemos tenido, como he comentado antes, carros de combate almacenados porque no teníamos dinero para el combustible, Eurofighter almacenados por cuestiones presupuestarias, y resulta que hace un año y medio teníamos 12 Eurofighter almacenados en Albacete y ahora queremos comprar 60 y es absolutamente surrealista. Oiga, pero si usted tenía almacenado 12 Eurofighters, tenemos un submarino que no flotaba y que no se propulsaba, que ya nos va a costar 4.000 millones de euros. ¿Lo han arreglado? ¿Ya flota o no? Parece ser que sí, parece que... Pero ojo, no se propulsa todavía, como sumerge. Queríamos que se propulsara. Ahora o sea, no lo hace sumergirse. Efectivamente. Tenemos un avión de transporte militar que no puede aerotransportar nuestro carro de combate que hemos comprado porque solo puede aerotransportar hasta 40 toneladas de peso y nuestro carro de combate pesa unas 70, pero que además tiene unas carencias tan graves que hemos querido devolver la mitad de las unidades. Cuando nos han dicho que nos iban a multar y nos iba a salir casi más caro, hemos dicho, bueno, denosla y ya se las venderemos a algún país incauto. Luis, ¿y quién se lucra de todo esto? Está claro que hay una serie de... un tejido empresarial que se está lucrando, pero no olvidemos que hay grandes personalidades y hay que nombrarlas, que el rey Juan Carlos, que es amigo de un traficante de armas tan conocido como el Asir, y que José María Aznar, que también es amigo de este traficante de armas, están detrás y quieren participar de esta venta de armas. Esto es así, de hecho, Aznar quiso ser una de las personas que interviniesen en la venta de armas a Libia. Es decir, al final hay una serie de personalidades que reiteradamente aparecen con conexiones con traficantes de armas, con vendedores legales de armas, porque hay que entender que hay un tráfico de armas ilegal y después hay un tráfico de armas legal que termina siendo ilegal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vender armas a Arabia Saudí y que Arabia Saudí no las use y se las venda a un tercero, aunque nos dicen que al final ese es el destinatario final. España ya ha reconocido la semana pasada que no tiene control sobre las armas que vende, con lo cual no sabemos si eso se cumple o no. Y detrás, claro, pues están los bancos, las empresas, por poner los bancos, están ganando muchísimo dinero con la fabricación y venta de armas, pero también, y esto es muy importante, con el blanqueo de capitales
de aquellas personas que compran armas en el tráfico ilegal. Hacemos una cosa, si quieres colocarte el... Sí, bueno, sí. Voy a darle la palabra a Israel García Juez, que hace fa una estona que m'està demanant el torn. Israel, com vulguis. No, vamos a ver, primero por partes. Como decía Luis, ¿no?, exteniente del ejército, el negocio de la venta de armas es absolutamente legal. Y por tanto, mientras lo sea, poco hay que decir, ¿no? Uno. Dos, eso de que vendemos sobre todo a Arabia Saudí no es cierto. Los principales países a donde vendemos armas son, por este orden, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Y después Australia. Y después los países que vosotros consideráis sátrapas o con unas monarquías o con unas democracias desde luego bastante débiles, pero que no tienen ningún reparo en hacer, el, como dicen los ingleses, un roadshow internacional por todas las grandes democracias europeas. Y no hay ningún problema. A mí me gustaría saber qué solución le dais a gente como... Porque hay 130 empresas en nuestro país que se dedican a la construcción y a la participación de armas, de municiones... Bueno, ¿qué solución le dais a toda esta gente? Entre otras, gente en Lérida, gente en Gerona, gente aquí en Barcelona. Tenemos empresas punteras absolutamente en todo el mundo, como puede ser Navantia, como puede ser Indra, los Eurofighter, los hacemos también nosotros, parte de ellos, porque somos miembros del consorcio Airbus. Entonces, no entiendo muy bien Entiendo es cómo puedes decir que Arabia Saudí es una democracia débil. Pero vamos, bueno, o sea, democracia débil no es, bueno, una tiranía como la copa de un pino. Fenomenal, pero que la reciben con alfombra roja absolutamente en todos los países. Entonces, si queremos ser más papistas del Papa y os parece indignante que la jefatura del Estado se reúna con un señor que será, tendrá que ser su pueblo el que le reclame, o en su caso la OTAN o el resto de países, o si no, como decía Yago, que se haga y se coordine una suerte de boicot internacional. Pero es que si no, estar siempre nosotros en la vanguardia. Yo no, y una cosa que es importante, que el Papa, Enrique, creo que Francisco el tampoco asesinato, está de acuerdo en el eso, asesinato corresponde al que asesina. Es decir, tú puedes condenar éticamente la venta de armas. A mí me parece muy mal que se hagan armas y tal. Pero el que asesina, lógicamente, es el asesino, no el que ha fabricado las armas. Que haya, como dice Luis, más control. Porque, claro, España es uno de los principales exportadores de armas. Que se tenga más o menos controlado cuál es el destino final de las armas. Bueno, pues puede ser una cuestión absolutamente democrática y razonable. Pero cuando tú tienes una industria, un negocio, porque no hay que tampoco poner paños calientes, que es un dinamizador de la aeronáutica, de la tecnología, de industrial, pues hombre, en un país como España, que por desgracia seguimos liderando el desempleo en Europa, díganme ustedes qué soluciones dan a todas estas personas, que incluso muchos de ellos nos pueden estar viendo esta noche, y digan, pues oiga, ¿y a mí quién a fabricar otras cosas que no maten a la gente, primero, uno, y dos? Pero que es un negocio legal. Pero es que usted parte de una premisa que es equivocada. Este negocio es legal, está sancionado por la OTAN y por todas las democracias. Todos los países del mundo, los más democráticos, empezando por Estados Unidos, tienen industrias armamentísticas importantes. La apartheid también era legal en su momento. Una cosa que... Una cosa. Israel, es que cada cop crida un mes i no cal. Baixem el volum. Enrique, que és important. Israel. La indústria armamentística... Israel, pots baixar el volum una miqueta? Ah, sí, perdona, és que estoy un poco sordo. Però nosaltres no. Que además la gente en Twitter me ha dicho, oye, chillas mucho, voy a intentar... Oh, si ho diuen a Twitter, fas cas. Por eso. Si ho dic jo, no. El señor Obama, don Enrique, el señor Obama lo hace al revés. Es decir, ¿cómo sale elegido un presidente de los Estados Unidos? Yo se lo digo, con el apoyo de diferentes lobbies, entre otros el armamentístico, sea republicano, sea demócrata y tal. Es decir, es al revés. Lo sé perfectamente. El señor Obama, por eso, el señor Obama no tiene que pasarle la factura porque ya la ha cobrado. Es decir, el señor Obama, el señor Trump o quien sea, llega a la Casa Blanca porque la National Rifle Association les da una pasta y después, no te llames a engaño, dice, oye, ¿y por qué todos está los cinco años de corresponsal en Washington? Lo, bueno, sé, pues lo sé perfectamente, pero vale, pues el hecho de que otros estén haciendo esas todo cosas... El mundo, no, es que no justo, todo el mundo se mata unos a otros y tal, bueno, y por lo tanto nosotros también participamos en eso. Eso es una argumentación absolutamente capciosa. Eso en inglés, en economía, es efecto neutralizador de mercado. D'acord. Todos los países participan en esto, en un negocio legal. Repartim una mica de joc, perdón, sisplau. Perdón. Magda. No sé si he entendido bien, pero tú has dicho que el... bueno, a Obama lo marcarían y serían esos lobbies. ¿Y al nuestro rey Juan Carlos o a Felipe VI qui el marca? ¿O qui el decideix? Perquè has dit abans, ha de ser responsable davant del seu poble, però aquests dos no han de ser responsables.
Si pren una decisió, si fa de lobista, o si és que aquí no hi ha cap responsabilitat. Però si és que ell no... És a dir, ell no hace... Ell proporciona, és el primer embajador, sin duda, i una de les persones que mejor agenda tiene a nivell internacional, però ell no cobra. Es decir, aquí se han dicho una serie de cosas que están por demostrar. Es decir, yo también soy economista. A mí lo que diga el señor Centeno, al cual le conozco, lo que diga el señor Forbes, todo eso hay que demostrarlo. Lo único que hemos demostrado, efectivamente, que el conde de Barcelona, el padre del rey emérito, tuvo una herencia y la repartió entre sus hijos. Ya está. Es decir, ustedes si me dicen, ha cobrado por el Lockheed Martin, ¿no?, que es una de las empresas americanas, no sé cuánto dinero, demuéstremelo y habrá pues las preguntas parlamentarias o la queja suficiente. En cualquier caso, también estoy en ese aspecto con Yago. Todos aquellos, es decir, aquí al final estamos hablando de si el rey es o no un gran comisionista. Oiga, yo... En fin, llevo 24 años haciendo información económica. A mí un señor que te trae un ave de 7.000 millones de euros, que te exporta, que te ayuda a las empresas, me gustaría tener un montón de eso. Luis, un moment, el Luis volia contestar i llavors havies acabat, Marta? No, bueno, a mitges. És que volia saber... El Luis tenia la paraula de parlar. Quería recalcar que Arabia Saudí es una democracia en la que el año pasado se decapitaron a 150 personas por delitos como ateísmo, homosexualidad o adulterio. Yo creo que es un punto más o menos importante. Es una democracia un tanto débil. Y además, y esto es muy importante, hay que puntualizar. A día de hoy, en la venta de armas, en la fabricación y venta de armas, España es la séptima potencia mundial y emplea unas 20.000, 22.000 familias viven de este negocio. Pero en cuanto a nuestro Producto Interior Bruto, estamos hablando de una cifra realmente insignificante. ¿Qué es lo que debe hacer nuestro Estado? Evidentemente, reconvertir estos sectores. Igual que se han hecho reconversiones industriales salvajes, con muchísimo más despidos de 20.000 o 22.000 familias, se pueden hacer reconversiones industriales de tal forma que estas familias no tengan por qué sufrir. Por ejemplo, en Navantia, que efectivamente es puntera en la fabricación de embarcaciones, puede hacer embarcaciones, por ejemplo, cruceros. No hace falta que haga embarcaciones militares. Es decir, hay fórmulas con las cuales nosotros podemos conseguir otro sector industrial del que nos sintamos orgullosos y no algo que nos avergüence, ¿no? Això, que aquí la mineria, les mines estan a punt de tancar, ho sabem que hi ha un moment que s'ha de fer una reconversió i hi ha hagut reconversions brutals i no ha passat absolutament res, no? O sigui, aquest no pot ser mai l'argument. I després estava molt d'acord, tornant a per què no tenim aquest control, amb l'enfoc que està donant el Carlos Enrique. És que aquí el que és essencial és la corte. És la corte de totes aquestes empreses, que a més quan tu demanes, nosaltres ens va passar l'any passat, no? Volíem saber qui va anar, quines empreses havien anat amb el rei Felip VI a l'Aràbia Saudita. Vam haver de fer 26 trucades perquè ens donguessin el llistat i per descomptat no estava complet, estava força complet. No? Això no pot ser, això ha de ser transparent. Jordi. No, jo el que volia diferenciar el plantejament moral del plantejament polític, no? Clar, des d'un punt de vista moral, doncs, fabricar armes és contribuir a que la gent es mati. I, per tant, moralment és reprovable. No? Però sabem, i és veritat, que no hi ha cap govern, diguem-ne, que renunciï a això. Però des del punt de vista polític, el que jo crec que sí que és important és que exigim transparència de per què es gasten els diners que es gasten. Jo vull saber per què el govern espanyol es gasta el que es gasta en armament i el que podríem fer en comptes de gastar-nos en això. Respecte del tema del rei, home, a mi que el rei haga de broker, doncs no m'agrada, ja li paguem un sou perquè no li falti de res. És a dir, que faci de broker, això, d'alguna manera, incorpora un sistema de... Perquè el rei no és un empresari qualsevol. No tothom tracta el rei de la mateixa manera que qualsevol altra persona. Això, diguem-ne, que ajuda a la corrupció, contribueix a la corrupció. I, en tot cas, com a mínim, caldria transparència. És a dir, saber quins diners té el rei. És a dir, el rei és un funcionari que té un cert privilegi i que està ben pagat. Si ser rei té avantatges, hauria de tenir algun inconvenient. Com, per exemple, que sapiguéssim el seu compte corrent. Als Estats Units, en aquests moments, hi ha un gran debat perquè el senyor Trump, malgrat tots els presidents dels Estats Units, des de l'última, diguem-ne, contemporanis, tots han ensenyat la seva declaració de renda, el senyor Trump es nega a fer-ho, no? No vol fer-ho,
perquè sembla que és que no paga d'impostos amb enginyeria fiscal. Bé, jo crec que el rei hauria de ser impoluto. I com que hauria de ser impoluto, hauria d'estar fora de tota sospita. I hauria d'ensenyar tots els números, tots els negocis, i crec que no hauria de fer. Mira, parlant de reis, anem a escoltar el rei de la crítica del Preguntes Freqüents. Majestat. Quin honor, ara estic com... Bona nit. Com nerviós, bona nit. Apa, va, tu no t'has posat nerviós? Tu no t'has posat nerviós, no sé, des de la primera comunió? No, des de l'última Champions. Bé, és igual. Ha sigut un debat molt interessant. Hem après moltes coses amb el senyor Carlos Enrique Bayo. Per exemple, que el rei emèrit no només era de fer el golfo, sinó també d'anar-hi a enriquir-se, perquè quan deia lo de les comissions del golfo, jo no sé si es referia a la persona o a l'indret. Però bueno, jo aquí em remeto a citar un coneixedor de la monarquia com Valtònic, que diu el rei Borbó i les seves mogudes. Hem conegut la fortuna de 1.800 milions d'euros, això et dona per comprar-te 8 cops a Neymar, i a sobre en 40 milions, cosa que és bastant útil, i també ens ha dit el senyor Bayo que l'herència del seu pare era bastant petita, l'herència gran la va rebre del seu pare polític. Després, què més ha dit? Ah, sí, hem parlat del comte Soleado, que a mi això m'ha fet molta gràcia, perquè... A part que Soleado és nom de conyac, que això potser estem tots d'acord, posar-li Soleado a un compte per tenir diners a l'ombra és com si els comptes del rei normal es diguessin rendes del trabajo. Tindria certa gràcia. Anem després amb el debat de les armes, que m'ha donat certa munició, i perdoneu per l'acudit dolent. Luis González Segura... Gonzalo, perdó. Luis, no, nada. Bueno, ha vingut aquí a rajar del seu exjefe, a qui no li agrada tenir una estona de televisió per rajar obertament. Veig que vas fer molts amics a l'exèrcit i que conserves un bon record, et felicito. I ha proposat que Navantia passi de fer armes a fer creuers. Esperem que aquests flotin, perquè si ha de passar com el submarí, doncs ho tenim malament. I vaig amb el Iago Rodríguez, confessaré que és el primer convidat que m'ha superat. Fins ara hem tingut polítics, molta gent, i no m'havia sentit superat. Diu, me preparo. No, tranquil. Ha començat per això dient, parlant de la metàfora de punt de mira, que tenint un debat d'armes m'ha semblat interessant. Després diu, ha justificat, en certa manera, tot això de les armes, dient que hi haurà contractes i molts llocs de treball, que és com Bush va justificar la guerra d'Iraq, per exemple. També ha dit que els treballs gratis no existeixen, cobrar sense treballar sí, ja ho hem parlat abans, es diu monarquia. I després, jo... Li veig un gran futur com a sicari, perquè si total, si s'han d'enriquir els altres matant, doncs ja ho fem nosaltres, que és molt útil, i ens ha explicat que les armes no són per matar, que a mi la versió per Kalashnikov i orquestra de les quatre estacions de Vivaldi m'encanta. I per acabar dit això de a veces matar es necesario, si ho hagués dit en un rap segurament li haurien caigut 3 anys de presó, com que ho ha dit aquí, no passa res. Bé, a vegades comptar fins a 3 abans de dir segons què també és útil. Per acabar, un comentari del senyor Israel García Juez, perquè ell m'ha demanat al principi y me dijo, hoy te voy a dar un poco de argumentos. Quiero facilitar, claro, es un trabajo, ¿no? Ha dit, Aràbia Saudí és una democràcia dèbil. No m'estranya que també digui que Espanya és un estat de dret. I per acabar, amb el senyor Barbeta... Senyor Barbeta, un apunt, perquè m'has tret la secció dels mitjons, llavors estic una mica indignat, i jo hi veig un perfil, el perfil capilar de Carles Puigdemont. Però ell ha confós periodisme amb terrorisme, que veient segons... Ha sigut un lapsus. Ha sigut un lapsus. Però que veient certs diaris, aquest lapsus em sembla bastant normal. Ja? T'has quedat a gust? Jo tinc els mateixos drets que el rei d'Espanya, per tant, ningú pot respondre, ningú pot dir res, no? Avui no respondrà ningú. Podemos precisar que el rey tiene un salario de 260.000 euros sin tener ningún gasto, porque todos sus gastos también se los pagamos de nuestros impuestos. Carlos Enrique Bayo, Luis Gonzalo Segura i Iago Rodríguez, moltes gràcies per haver vingut a Preguntes Freqüents. Fins la propera, fem una pausa.